bienvenido a esta clase y esta es una clase especial en la cual yo voy a necesitar que tengas todos los sentidos activados porque lo que vamos a hacer es avanzado y mucha gente lo quiere saber cómo hacerlo y hay pocas enseñanzas de esto en youtube lo que vamos a hacer no es ni más ni menos. Yo te voy a mostrar acá. Te lo voy a mostrar desde acá para que vos veas lo que vamos a hacer. Yo voy a abrir este SketchUp que ya tengo uno hecho y te voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, perdón que me voy a acomodar los auriculares por el ruido. Ahí está. Vamos a ver si se abre eso. Ahí está. Vas a decir, <coughs> ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a modelar un mueble? Sí, vamos a modelar esto. Y me vas a decir, ah, pero bueno, pero eso está fácil. Sí, está fácil. Pero, ahora que se termine de cargar... Porque tiene tantos plugins este programa que no se termina nunca de cargar. Perfecto. Este mueble está fácil. Pero como yo te dije antes. No es solamente un mueble. Es un componente dinámico. ¿Ves? Y a este componente dinámico yo le puedo decir que mida 20 centímetros. Y se pone a 20 centímetros sin perder las propiedades. Fíjate que sigue teniendo la misma medida. Tanto el espesor de la madera, bien. Fíjate, si yo le digo que sea de 40 centímetros de fondo, ¿ves? No pierde las propiedades. Incluso si yo lo escalo, si yo lo escalo, tampoco pierde las propiedades como la perdería un mueble normal si yo lo escalo en sketch. Este es un componente dinámico al cual vamos a ir viendo más adelante cómo agregarle felicidad, como cajones que se abren y cositas así. Pero primero lo que vamos a hacer es hacer el coco. El coco hace referencia a la estructura general del mueble. Perfecto, vamos a empezar a modelar. ¿Qué te parece? Con la letra R. Voy a hacer aparecer mi rectángulo y le voy a decir 100, eh, coma 62 Enter. A mí no me está funcionando la coma, porque 100, tengo el bendito teclado, coma, ahí está, 62 Enter. Vamos a dar de vuelta. 100 centímetros. Coma 62, enter. Ahí está. Entonces, esto tiene un metro de ancho por 62 de fondo. Ahora, con la letra P de push, te dije que íbamos a ir de la manito. Voy a tirar hacia arriba y voy a poner 1,5 que va a ser el espesor de esta hoja. Bien. Lo voy a hacer un componente con la letra G o clic derecho, Make Component, y ahora voy a empezar a colocarle nombres a cada componente. En este caso le vamos a poner piso enter. Perfecto, para no volver a modelar y todas esas cosas, lo que vamos a hacer es parar este componente con la letra Q, me voy a parar en este, en este vértice. Voy a direccionar en qué eje quiero rotar y voy a hacer control clic y ahí se copió. Pero esto se llama piso, así que para que se deje de llamar piso, lo que tengo que hacer es clic derecho, explotar y ya no se llama más piso, no es nada. Ahora voy a crear en base a esto un componente con la letra G, en mi caso con el atajo. Le voy a decir que sea lateral izquierdo, así abreviado, lateral izquierdo izquierdo. Enter y ahí se hizo. Acá con la letra T voy a tomar la medida desde este punto de, de abajo hacia arriba y voy a poner 79, enter, porque quiero que el mueble tenga 79 de alto. Pero este lateral no va a tener 79, va a tener menos porque 79 sería con el punto 5 de espesor que tiene, ¿no es cierto? Entre esta medida y esta otra medida, bien, suman los 79. Bien. Entre esas dos medidas suman los 79. Entonces, lo que voy a hacer para facilitarme la vida es clic sobre esta entidad, M, me paro sobre la cara, control. Y lo bloqueo con la flecha hacia la derecha, lo bloqueo en el eje rojo y hago snap sobre este punto. A esto lo voy a explotar. Te aconsejo que ya tengas un atajo de teclado para explotar. Clic derecho, explotar, en mi caso es Shift E. Bien, y lo voy a hacer un componente con G y le voy a poner lateral derecho, enter. Listo, ya ahí tengo mis tres piezas. Ahora voy a hacer lo mismo con la letra Q. Me voy a parar sobre este punto. ¿Y por qué me paro sobre este y no sobre este? Mirá, porque si yo me paro sobre este, va a quedar la pieza por fuera. Yo necesito que la pieza. Te lo voy a volver a repetir. Si yo hago control clic y me paro sobre este, la pieza va a quedar por fuera. Yo quiero que quede por dentro. Entonces. Voy a hacer clic acá y ahí la pieza queda por dentro, ¿ves? La, le voy a dar la medida que yo quiero. <coughs> Quizás acá le vamos a dar 10 centímetros, vamos a darle 10 centímetros. Y lo voy a levantar hacia atrás. Esto va a ser una correa de soporte, ¿bien? Va a ser una correa de soporte porque a veces por atrás del mueble entran caño de gas, caño de luz, un montón de cosas, caño de agua. Entonces necesitamos ese espacio para no estar ahí agujereando. Voy a explotar esto y lo voy a hacer componente. Pero acá le voy a poner que es correa trasera. Correa trasera, enter, listo. Y ahora voy a copiar esta correa trasera hacia adelante con la letra M de mover, control clic y trabo con la flecha hacia la izquierda en el eje verde y también lo voy a explotar bien lo voy a explotar voy a apretar la letra G para crear componente y le voy a decir que esto es correa delantera perfecto ya tenemos nuestro nuestro coco del mueble bien si nosotros lo escalamos fíjate que se empieza a deformar ves los laterales cómo se deforman Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora con este grupo de componentes es seleccionar todo, clic derecho, Make Component. Y a esto le vamos a poner coco o estructura guión bajo, base, estructura base. Enter. Listo. Entonces ahora esto se llama estructura base. Vamos a la entidad, información de la entidad, se llama estructura base. Perfecto. Hasta acá está todo fácil. Acá te llevé la manito más o menos para modelar este mueble. Ahora viene lo complicado. Viene lo complicado y si prestas un poquito de atención vas a ver que no es tan complicado, pero prestame atención. Voy a seleccionar... El componente, voy a hacer clic derecho, Dynamic Component, y voy a poner Component Attribute o Atributos del componente. Y me va a aparecer esta ventana. En donde, si yo a esta estructura le voy a adicionar un atributo, acá en, en estructura base le voy a adicionar un atributo. Un atributo de posición un atributo de size, o sea, de tamaño. Listo. Fíjate que ya me, automáticamente me detectó en qué posición está. Esta entidad está en la posición 000. 0 comienza acá, ¿ves? Ahí tiene el guismo. Si yo hago doble clic en la entidad para entrar en ella, fíjate que ahí tengo el guismo. Y el guismo está posicionado en el punto cero en el eje y 0 en el eje x y 0 en el eje z vamos a empezar a aprender no por eje verde eje rojo sino el verde es el y el rojo es el x y el azul es el z entonces fíjate que me dice que está ac en el punto cero de todos esos ejes perfecto y fíjate que me dice que tiene una una longitud de 100 centímetros por 62 de fondo por 79 de alto. Eso es correcto. Pero fíjate que todas estas medidas, todas estas medidas están en un color gris. Están en un color gris. Fíjate que están todas en un color gris. Entonces lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer más grande, a ver si se puede ver. La verdad que por más que lo haga más grande, se va a seguir viendo así. Lo que yo voy a hacer es pasar de estas medidas que no dicen nada a que sean un comando. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer doble clic acá en X, es igual a 0 centímetros, y le voy a poner acá en X exactamente eso, que es igual a 0 espacios centímetros. Enter. Perdón. Es igual. Es igual. A 0 centímetros. Enter. Y acá, en details, le voy a poner, voy a entrar ahí, y en atributos, acá lo voy a dejar en centímetros, acá en atributos le voy a decir que puede ser editado. Bien, esta penúltima opción. El eje es X, y acá... Le voy a decir que es en centímetros y voy a poner aplicar. Bien. Acá le vamos a sacar esto de centímetros. Es igual a cero, enter. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo. Pero fíjate que ya pasó de estar de gris, como está este acá abajo, a estar en negro. ¿Ves? Que ya está en negro. Fíjate, el de abajo está en gris. Y acá, para que vos lo veas, lo voy a ampliar. A ver. Sigue estando pequeño. Bueno, esto pasó de estar de gris a negro. Entonces, acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer doble clic para editar. Voy a borrar eso. Voy a poner que en, en el eje Y es igual a cero. Enter. Y acá en las opciones, fíjate que me dice Details. Y acá ya tengo unos detalles. Acá esta no tiene nada todavía. Entonces, voy a hacer clic acá y le voy a decir que. Cualquier usuario puede editar la anteúltima. Yo lo tengo en inglés por si se te complica en tu castellano inglés ahí. User Can Edit as a text box. Este es la anteúltima. Es el eje Y. Y acá le voy a poner que es centímetros aplicar. Perfecto. Acá voy a hacer exactamente lo mismo con este. Bien, es igual a cero. Enter. Voy a ir acá. Y le voy a decir que cualquiera lo puede editar. Y le voy a poner en centímetros, aplicar. Acá en size, también le voy a poner lo mismo. Acá le voy a poner es igual a 100, enter. Y cualquiera lo puede editar. Y lo voy a poner en centímetros, aplicar. Y acá lo voy a poner es igual a 62, enter. También que cualquiera lo puede editar. Centímetros, aplicar. Y acá es igual a 79, enter. Y que cualquiera lo puede editar. Y ahora, que hicimos este paso, vamos a agregar un atributo más. ¿Bien? Un atributo que no va a ser ninguno de los que está acá, sino acá le voy a poner eh, espesor de. La ma... espesor eh... madera .5 centímetros. Bien, enter. Y acá, madera .5 centímetros, le voy a decir que es igual a 1.5, enter. Y acá, en los detalles, también le voy a decir que cualquiera lo puede editar. es centímetros aplicar. Bien, 1.5 centímetros aplicar. Y acá eh, le voy a dar el ancho de la correa. Correas, enter. Y las correas dijimos que eran de 10 centímetros, enter. Y también le voy a decir que cualquiera lo puede unidad, centímetros, cualquiera lo puede editar, correas, centímetros, aplicar. Bien, acá le vamos a poner que es 10 enter. Centímetros, correas, centímetros, aplicar. Y acá a ver si está bien. Default, centímetros, unidad, can edit, madera, 15 milímetros, display level, centímetros, aplicar. Perfecto. Yo creo que no le vamos a... Ah, sí, le tenemos que agregar un atributo más. Ya le agregamos los atributos de este espesor y de este largo. Ahora le tenemos que agregar el atributo. ¿De cuánto mide el interior? El interior este ahora está midiendo 97 centímetros. Entonces le vamos a poner un atributo más. A agregar interior. Interior. Enter. Y este interior es de eh, 97. Enter. Y acá le vamos a poner que es en centímetros, que cualquiera lo puede editar. Y que es centímetros, aplicar. Bien. Y acá le vamos a poner que es 97, enter. Bien. Esa es la medida interior. Y ahora viene acá el, el dolor de cabeza. Porque en base a estas medidas que ya le di, dimos, fíjate, tenemos la posición, el largo y las correas del interior y la madera, del espesor, todo. Lo que vamos a hacer es empezar a editar. Yo voy a editar, por ejemplo, voy a hacer doble clic para entrar en cada uno de estos atributos. Fíjate que a cada uno de estos atributos, acá si lo selecciono, me dice lateral izquierdo, lateral derecho, piso. En este caso vamos a seleccionar el lateral izquierdo. A este lateral izquierdo le vamos a agregar unos atributos. Le voy a agregar un atributo de posición y un atributo de side. Bien y nada más. Perfecto. Ahí está. Vamos a... Acá tenemos lateral izquierdo, ya le agregué. Vamos a modificar este lateral izquierdo. Para no confundirlo con todo esto, lo vamos a mantener cerrado. Entonces, a este lateral izquierdo, yo lo voy a hacer más grande para que no tenga que ir hacia arriba. Lo voy a hacer más grande. A este lateral izquierdo, bien, eh, yo le voy a decir que la posición en X, acá me dice que es cero. La posición en X es cero. Y es esta posición. Bien. Es esta posición. Entonces yo le voy a decir que la posición en X es igual. Para que vos lo veas. Es igual. Al largo total. Es igual. Largo total lo vamos a dejar es igual a cero y después vamos a ver es igual a cero. Enter perfecto. Acá lo voy a dejar así. Bien, clic derecho se me fue. Dynamic Component lo vamos a dejar así. Acá la posición en, en I, la posición en I, también es igual a cero. Entonces vamos a ver eso. Es igual a cero. Entonces vamos a... Poner que es igual a 0. Enter. Perfecto. La posición en z, que es este eje que está acá, es 1.5. Así que le vamos a decir que la posición es igual al alto del mueble. Al alto del mueble, entonces voy a hacer clic. En el alto del mueble, que es lens 79, es igual a lens 79 menos, agrego el menos, menos el espesor de la madera. Enter. Y ahí hice lío, fíjate. Entonces acá es igual, es igual simplemente al espesor de la madera. Enter. ¿Ves? Perfecto. Ahí ya tengo mi madera ahí colocada. Ahora vamos a cerrar, eh, vamos a decirle el tamaño que tiene esta madera. Vamos a ir acá a lens y el tamaño es de 1.5 de espesor. 1.5 de espesor. Entonces va a ser, va a ser el total del, el tamaño va a ser eh, igual al al total del la, del ancho del mueble, o sea, va a ser igual al total del ancho del mueble menos el espesor menos el interior. Entonces vamos a decirle eso. Va a ser igual al largo total del mueble, que esta es la estructura base, clic ahí, menos la madera, esta de 15 centímetros, menos el interior. Enter. Fíjate, y si ahí no, no se modificó, es porque está bien. Porque si yo acá. Fíjate que ya pasó de estar de gris como estaba abajo. Acá vamos a borrar todo eso. <coughs> Fíjate que si yo acá le hubiera puesto 2, enter, se hubiera modificado. Entonces, si, si yo le hubiera puesto y es igual a 2, enter, se hubiera modificado. Pero no se modificó. Entonces, le vamos a poner que es igual al largo. Total del muebles menos el interior menos la madera. Enter. Perfecto, fíjate que ahí quedó. El fondo, espero que me estés entendiendo. El fondo de esto tiene 62 centímetros. El fondo es igual al fondo del mueble. Bien. Enter. El alto no es de 79 centímetros, sino de 77.5, porque hay que restarle este 1.5 de base. Y acá lo vas a entender mucho mejor lo que venía haciendo. Entonces, como esto tiene 79 centímetros menos 1.5 que mide esta madera de espesor, son 77.5. Entonces hay que decirle que este mueble... Esta pieza de alto es igual al alto total, que es 79, menos el espesor de la madera, enter. ¿Lo vas entendiendo? <laughs> Lo mismo vamos a hacer con el resto. Vamos a cerrar este y vamos a ir al lateral derecho. Vamos a adicionar un atributo de posición y vamos a adicionar un atributo de size. Y esto... Acá sí ya se empieza a poner peluda la cosa. Entonces, esto está en posición 98.5, el cual significa que es igual al espesor de la madera más el. Esta estaba en 0,0, así que no pasa nada, está en 0,0, siempre va a estar en 0,0. Pero esta, esta tabla está. ¿En qué posición está? El eje. El eje estaba acá, si vos lo recordás, el eje está acá este punto. De este punto en qué posición está. Entonces eso es lo que le vamos a decir al programa. Esta madera está en, en el eje X a una distancia de 98.5, ¿qué es esta distancia, mira? Desde acá hasta acá. ¿Ves que dice 98.5? Entonces acá qué tenemos por detrás de todo esto? Tenemos el espesor de la madera y el, la medida interior. Entonces le vamos a decir que es Igual al espesor de la madera más la medida interior. Enter. Posición en Y. Está a 0, 0. Bien, entonces le vamos a decir que es igual a 0. Enter. La posición en Z. Fíjate que está 1.5 centímetros levantado de acá. O sea que le vamos a decir que la posición en Z, en el eje Z, es igual al espesor de la madera. Enter. Vamos de vuelta con el tamaño de esta madera. El tamaño de esta madera va a ser igual, si es 1.5, es igual al espesor. Enter. El fondo va a ser igual al fondo. Enter. Y el alto, el alto, va a ser igual a la altura total del mueble menos los 15 centímetros que mide esta base de acá. Me voy explicando. Estoy siendo... Lo vas a tener que mirar este, este, esta clase muchas veces si no lo entendés porque esto no hay otra manera de explicarlo. Te lo estoy explicando muy sencillito. Bien, yo acá en las medidas le dije que el largo hacia arriba es igual al total del mueble. Al total del mueble. Bien, es igual al total del mueble. Vamos a hacer así. El largo es igual a este total del mueble. Bien, menos el punto 5 que mide esto. Y el total sería lo que va a tomar como referencia es 77.5. ¿Qué es lo que tomó acá? Fíjate. Yo acá le dije es igual a la estructura base, que es igual a este 79, menos la estructura de la madera, que es 15 centímetros, y ahí cuando aprieto enter, me va a decir que automáticamente él, la computadora suma 77.5. Ahora vamos con el piso. Tenemos todavía tres maderitas para practicar. Vamos a cerrar este lateral y vamos a ir con el piso. Después vamos a ir ajustando, si nos, nos pasó algo mal, ya nos vamos a dar cuenta cuando lo rescalemos. Re Vamos a agregarle size y rotación también. Y acá le voy a decir que la posición en C, en, en Y, es igual a cero. Bien, la posición en I también es igual a cero. Y la posición en Z. Es igual a cero. <coughs> Perfecto. Ahora lo que va a variar acá es el largo. Acá. <coughs> Perdón. Acá el piso. Me parece que estoy haciendo algo mal. Porque acá la posición en z es igual a la altura total menos el alto de este lateral izquierdo. Enter. Y me da cero, ¿ves? Me da cero. Acá. Lo vamos a dejar es igual a cero. Enter, listo. Lo vamos a dejar así y después vemos. Acá en la posición sí tengo que toquetear. La posición, el length es igual, es igual, no a 100 centímetros, sino al length, al side, al, al, al largo de, del mueble. Bien, enter. Sigue siendo 100, porque acá yo tengo unos valores ya predeterminados de la estructura. El fondo. Va a ser igual al fondo, enter. Esto lo vamos a cerrar. Y acá el espesor va a ser igual a la, a la altura de la madera, enter. Bien. Ahora voy a ver las correas. Fíjate que hay que pensar, hasta yo que te lo estoy enseñando, estoy pensando. La correa trasera tiene un atributo de posición y un atributo de tamaño. La posición de esta bendita correa. La posición de esta bendita correa es de 15 centímetros. O sea que esta posición es igual. A, el fondo de esta estructura, bien, menos el ancho de la madera, enter, fíjate lo que pasó ahí. Entonces está mal. La posición en X, viste, fíjate cómo se movió. La posición en X no es esta fórmula, es igual al ancho total del mueble. Al ancho total del mueble, menos la madera, menos la madera, enter. Y ahí sigue estando mal. La posición en X es igual. <laughs> la posición en X es igual al ancho de la madera. Qué tonta fíjate, al ancho de esta madera. Esa es la posición en X, porque yo lo que tengo que, siempre tengo que pensar, Guillermo, pensar, que estoy, me está preguntando, ¿cuál es la posición de este eje? ¿Bien? ¿Cuál es la posición de ese eje? Ahora me dice que la posición en Y, o sea, la posición en Y, sí. La posición de, de Y es 60.5, o sea que la medida es de acá hacia acá, ¿ves? Entonces, la medida de ahí va a ser igual al, va a ser igual al, esta medida, va a ser igual al bendito interior del mueble menos 1.5, enter. Vamos a ver la posición de Y es igual al fondo que bobo al fondo menos la madera. Ahí está, ves la altura es igual. A el alto del mueble menos 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 la madera enter es igual Menos la madera, menos 10, eh, que es lo que mide la correa. Enter. Y ahí me quedó más abajo. Entonces le voy a borrar la madera. Esto que dice menos la madera, borramos. Enter. Ahí está, ¿ves? Ahí está. <coughs> ¿Ves que está? ¿Ves cómo se complica? Pero lo vamos arreglando en base a lo que vamos haciendo. Fíjate. El largo, o sea, el largo, esto en el eje X. El largo sí es igual. Es igual. El largo es igual, por supuesto. Este está fácil. Al largo del mueble menos. El espesor de 15 que mide esto, menos otra vez el espesor de 15 que mide esto. Enter. Ahora sí estuvo fácil. El largo en Y, fíjate que me dice 1.5, es muy fácil también. El largo va a ser igual a 0.5 siempre. Y ahora sí, el largo este de 10 centímetros es igual. ¿A qué es igual estos 10 centímetros? A la altura total del mueble, menos el largo es igual a correas de 10 centímetros. Es igual a correas, listo. Porque esa es el tamaño, no la posición. Por eso hay veces que yo me confundo con el tamaño y la posición. La posición sí sería esta que tenemos acá. Es igual a la estructura menos la base. Bien. Pero en este caso él eh, me pregunta cuál es el largo, y el largo es acá, 10 centímetros, que es lo que mide cada correa. Perfecto. Vamos a apretar acá. A ver, el largo es igual a la estructura de las correas. Listo. Vamos a cerrar este y vamos a ir a la correa última. Correa delantera, le vamos a agregar posición y le vamos a agregar tamaño. La posición en, en X, o sea, en X, es igual a... Eh, es igual. Al ancho de la madera. Enter. Porque la posición es igual al ancho de la madera. En X me está preguntando. O sea, en el eje rojo. No importa la altura, actuador. Ahora me va a preguntar la posición en el eje. En el eje Y, que es el verde. La posición en el Y es igual. Es igual a. Cero, lo vamos a poner así. Después vemos si lo tenemos que cambiar. Y la posición en z, que es desde acá, desde este punto hasta el último, la posición en z sería igual, o sea, es de 69, sería que es igual a la altura del mueble menos... Menos qué. Menos lo que mide la correa, que son 10 centímetros. Enter. Fácil. Pero hay que pensarla. Después vamos a ver si está bien. Estos son los últimos tres. El largo de esta es de 97. O sea que este largo es igual al ancho total del mueble menos los dos laterales este lateral menos el otro lateral, enter. Ahora la posición en z es de 1.5 centímetros. Bien. Entonces le voy a decir que es igual al espesor de la madera. ¿O no? La posición en Z va a ser igual, la posición en, C, en Y va a ser igual. A Posición en Z va a ser igual, lo vamos a dejar así, y después vemos si. Y la posición en Z, en Z ahora sí, de la altura. La posición de la altura. Me está preguntando. Acá creo que hice algo mal. El tamaño. Estamos viviendo el tamaño. es que no hay que equivocarse. El tamaño. Por eso es que nos equivocamos y que me equivoco yo personalmente, porque a veces confundo la posición con el tamaño. Estoy modificando tamaño y, y estoy calculando como si fuera posición. Entonces, eso es lo que hace que nos confundamos. Eh, el tamaño en el eje Z es de 10 centímetros, o sea que es igual a la correa. Enter. Vamos a ver si esto está bien. Así como tengo seleccionado este componente, voy a hacer clic, Dynamic Component, opciones del componente. Y acá le voy a poder modificar el tamaño. Vamos a ver el tamaño, lo voy a poner de 60, Enter. Fíjate, acá hay algo mal. ¿Ves? Está mal. Entonces, la... Posición. Vamos a modificar esto primero. Vamos a modificar esto. Bien. Esto lo vamos a modificar y esto es el lateral izquierdo. El lateral izquierdo en size. Acá fíjate en size. Vamos a ver qué medida tiene esto. Es esta de arriba en size va a ser de 15 siempre va a ser de 15 es igual al ancho de la madera Fíjate, ahí ya lo estamos arreglando, ¿ves? Y acá la posición de este, que es el lateral derecho, lateral derecho, no se modificó la posición en el eje X. Entonces la posición en el eje X va a ser igual. Acá me falta el interior. La posición del eje X es igual. Me falta el interior, o sea, no modifica el interior. Es igual. Bien. Al ancho de la madera. Más. El interior. Enter. Ahí estoy, ya la estoy fregando. La, po la posición, dije. Acá. Esta es posición. Posición. Posición es igual al ancho de la madera más el interior. Enter. ¿Por qué? Y el len está mal. Es igual a 15. Siga estando mal la posición en X. Entonces, la posición en X sería igual, sería igual al ancho total del mueble, la posición sería igual. La posición sería igual al ancho total del mueble menos la madera. Enter. <laughs> Ay, Dios. Entonces fíjate que si ahora yo a este le digo que en vez de 60 centímetros sea de 100 centímetros de vuelta. Está perfecto. Ahora voy a mirar el fondo. El fondo es de 62. Le digo que sea de 40 y perfectamente está. Lo voy a volver de 62. Y el alto es de 79. Le voy a decir que sea de 20. Y fíjate, no se me modificó nada. Sigue, esto sigue teniendo 10 centímetros. Bien, pero ahora el mueblecito es... De 20 centímetros de alto. Le voy a poner que sea de 79. Y lo mismo va a pasar si yo lo escalo. Si yo lo escalo, esto no va a perder propiedades. Van a seguir midiendo 1,5 todas las maderas. Y va a seguir, bien, de 10 centímetros. ¿Qué estaría bueno, señores Ketchup, que se está fumando una pipa? Frente a la fogata, mirando una película o leyendo un libro, señor Sketchup, que hace tantos años que nos conocemos, desde el 99 y lo conozco, señor Sketchup, estaría bueno que en la versión, no sé si siguiente, porque quizás usted tiene muchas cosas que hacer, pero por ahí, en la que viene de la siguiente, 2024, me conformo con 2024, sería bueno que la herramienta de Sketchup de escalar directamente no deformara el modelo. Y yo no, te, no, no tengamos que estar haciendo todos estos cálculos locos. Bien, todos estos cálculos locos. Eh, lo que puedo hacer a este componente es copiarlo. No me deja copiarlo. Lo voy a seleccionar. Copiar. no me deja hacerlo lo único. Así que bueno, lo que me gustaría, ¿no es cierto?, que en las próximas, próximas lanzamientos de SketchUp no tengamos que hacer esto. Sí, abrir y cerrar los cajones, rotar, qué pieza va a rotar, todas estas cositas, pero en el escalado que mantenga, digamos, estas ecuaciones que acabamos de mostrar acá en esta clase, bien, que mantenga estas ecuaciones, bien. Para ir, digamos, ya con la herramienta Sketch, poniéndola un poquito más avanzada. En la próxima clase te voy a mostrar cómo abrir y cerrar los cajones. Yo voy a. Lo vamos a hacer ahora, mirad. Vamos a hacer de cuenta que esto tiene un cajón acá, no importa que no sea dinámico, ¿bien? Acá le voy a hacer un cajón. Acá le voy a hacer un cajón de. 20 de altura, bien, le voy a hacer un cajón y le voy a decir que esté separado 3.6 eh, eh, desde acá y le voy a decir que esté separado 3.6 desde acá para los rieles y le voy a decir que esté separado 5 centímetros del fondo, por si tiene que pasar un caño de algo. O le vamos a poner 7, le vamos a agregar 2 centímetros más. ¿Ves? Ese sería nuestro cajón. Bien. Y le vamos a crear un frente acá ficticio de 1.8. Bien, también lo vamos a hacer grupo y estos dos lo voy a hacer componente, make component. Este cajón que tengo acá es un componente, entonces yo le voy a agregar un atributo. Fíjate dónde tengo el eje de este cajón que está acá, ¿ves? Los ejes están acá. Entonces yo le voy a decir que adicionar atributos, posición. Nada más que eso. Fíjate que la posición del eje está en menos .8, porque esto tiene un espesor de .8. Si yo quisiera que esté en posición 0, lo que tengo que hacer es entrar en el componente y cambiarle el eje a posición 0. Enter. Y ahora está en posición 000, ¿ves? Y ahora a este, a este le voy a adicionar un atributo que se llama one click. Ahora sí vamos a agregar un atributo que se llama one click. Y este atributo de one click. ¿Bien? Yo acá en funciones, mira, posicionado acá, voy a ir a funciones y voy a agregar una función desde acá que se llama Animate Atributo State 1, State2. Y le voy a poner insertar. Y acá automáticamente, perdón, voy a estornudar. Ahí me agrega un código. Perdón. Ay. Dios. Me agrega un código. Este atributo. Voy a hacer doble clic acá. Y le voy a decir que comienza se va a desplazar en el eje y bien porque el cajón se va a abrir hacia allá entonces le voy a decir que comienza en el eje 0 de y y acá le voy a decir que comienza en 0 y acá le voy a dar cuánto quiero que se abra en este caso le voy a dar menos 50 enter y ahora ya tiene un atributo ese cajón bien y fíjate que si yo me voy acá a la manito de Dynamic Component, si no lo tenés activado, te vas acá, clic en cualquier icono. Y activás este Dynamic Component. Y con la manito lo tocas. Error con el formula state. No sé por qué. Vamos a ver acá. Este hay que borrarlo. Este que tenemos acá. Hay que borrarlo. Enter. Perfecto. Ahora, cuando lo tocamos con la manito, fíjate que se abre. ¿Te gusta esta clase? Déjame en los comentarios acá, si te gusta esta clase. Bien. Si te gusta esta clase, déjame acá en los comentarios. Fíjate. ¿Ves? Ahí se abre el cajoncito. Por supuesto, este cajón lo tendríamos que haber hecho igual que la estructura, con el, la maderita de fondo, la maderita de fondo, y. Eh, ir haciéndolo dinámico para que cuando nosotros lo escalemos eh, no pierda las propiedades, ¿bien? Pero yo te quería mostrar, para que no hacerla tan larga esta clase, ¿eh? como poesía de tartamudo, eh, con la manito cómo podemos tener estos cajoncitos, ¿ves? Este cajoncito yo después lo puedo modificar, por supuesto lo voy a llevar a la mitad a la mitad de la estructura para poder agregarle este otro arriba no tiene holguras no tiene nada ves no tiene holgura no tiene nada pero este lo vamos a modificar acá ves entonces estos cajoncitos ves se abren si quiero que este se abra menos porque están se abren los dos iguales lo que voy a hacer es clic derecho mmm, esto es un grupo. Lo que voy a hacer es explotarlo y volverlo a ser grupo. Y le tengo que agregar los atributos, por supuesto, porque esto ahora no tiene ningún atributo de nada. Tengo que hacer lo mismo. A este le voy a agregar un atributo que es la posición. En el eje I. Bien. Le voy a cambiar también. Fíjate que acá quedó. Falta cerrar. Le voy a también cambiar el eje. Vamos a poner nuestro eje en, ahí. Perfecto. Y acá el atributo. Le voy a decir. Fíjate que el eje ya ahora está a 40.25 del suelo. Y A00 en el eje. E. Acá le voy a decir. El atributo que también, que es one click, lo vamos a repetir para que vos lo de vuelta. Parado acá en esta casilla, le voy a ir a funciones. Le voy a agregar el comportamiento de animación. Animate. Insertar. Y acá le voy a decir que el atributo es el desplazamiento en el X desde el 0 hacia menos 30. 5. Y este state lo voy a borrar y este, este lo vamos a borrar. Enter. A ver si no me comí una coma. No, está bien, ¿ves? Entonces ahora se abren en diferentes posiciones. ¿Ves? Y ahí tengo el mueblecito en diferentes posiciones. Si esto fuera dinámico, cuando yo escalo todo se debería escalar sin deformarse bien se debería escalar sin deformarse pero como no son dinámicos los cajones más que en movimiento no no se van a escalar correctamente pero si yo lo hubiera hecho dinámico como este mueblecito que tenemos acá cuando yo escale el cajón se escalaría lo ideal sería hacer los cajones por separado del coco del coco es la estructura del mueble ¿por qué? Porque si yo este mueble no lo quiero con dos cajones, lo quiero con tres cajones, entonces le agrego tres cajones. Saco estos dos cajones y pongo los cajones correspondientes con las medidas correspondientes. ¿Entendés? Entonces estaría bueno tener ya esos cajones diseñados por separado para que en el momento que yo tenga que hacer un mueble de tres cajones, ya al coco este vacío, a este coco, esto lo vamos a borrar, a este coco vacío, le pongas esos tres cajones con esas características. Por supuesto, yo ya, le, yo ya sé las holguras de esos cajones, tanto interiores para los rieles, como las holguras de, la, de los frentes. Y ya lo voy a tener listo, ese cajón. Lo único que tengo que hacer es escalarlo. Entonces, si es pando, pando. Después vamos a ver en eh, lo que es todo eso de fabricación de muebles. Bien, vamos a ver un poquito más a fondo en clases lo que es fabricación de muebles. Pero bueno, acá tenés el bendito eh, componente dinámico, que no sé por qué se copió dos veces. Se está copiando porque yo tengo el... Bueno, no sé por qué se está copiando. A este le voy a decir que sea de 60. Listo, y a este lo voy a borrar que no sé por qué se creó. Voy a elegir este y le voy a poner a 100 de vuelta. Se había duplicado. ¿Ves? Entonces, voy a tener este mueble totalmente dinámico en donde yo le voy a dar todas las dimensiones que quieran desde acá. Acá también no sé por qué me aparece esto, porque yo no lo puse. Quizás esto me aparece si yo lo muevo. Fíjate. Esto yo lo tengo que sacar. Clic derecho. Fíjate que no me deja moverlo. ¿Ves? No me deja moverlo porque está esto 000. Entonces no sé por qué, me parece que es porque yo me equivoqué y le puse acá debe tener alguna función que es esto posición 000. Eh no le vamos a poner esta posición, ¿bien? Así que esta posición lo vamos a borrar. Solamente tamaño. No quiero esta posición. No quiero esta posición. Listo. Ya posición no me aparece. Entonces ahora sí me va a permitir moverlo donde yo quiera, fíjate. Porque ahí le estaba diciendo que esté en posición 000. Y por más que yo lo quiera mover, siempre me lo va a mantener en la posición 000. ¿Ves? Vamos a volver hacia atrás. ¿Ves? Entonces, ahora sí puedo moverlo en todo el proyecto y escalarlo, que no va a perder propiedades. Entonces hay que tener bien en cuenta qué es lo que tenemos acá. ¿Ves? Déjame en los comentarios acá qué te pareció esta clase. Eh, voy a seguir mostrando en otras clases más de componente dinámico, como lo que es rotación y otras cositas. Ya vimos el desplazamiento en alguno de los ejes. Bien, acá podemos hacer muchas cosas. Si a este muelle tendríamos un, un herraje que sale rotado, o sea que sale desde acá rotando en un eje hacia afuera como esas esquinas mágicas y demás, podríamos utilizar el comando también para darle una rotación, etc. Bien, así que bueno, déjame acá en los comentarios a ver qué te pareció esta clase y nos estamos viendo en las próximas clases. Bien, también déjame el, el comentario si querés algún contenido en especial, también vamos a estar siendo, haciendo clases de eso. Te mando un saludo muy grande. Y nos estamos viendo siempre por acá, por este medio. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por no dejarme hacer solo todos estos tutoriales, estas clases. Te mando un saludo grande y nos vemos muy pronto.